Hola a todos, nos encontramos abajo del puente colgante, figura que representa la cabecera municipal de Úrsulo Galván, Veracruz. Se encuentra parte del equipo del DIF municipal de Úrsulo Galván y de las madres de familia que integran el comité de TA Ángeles Azules. Y es que este domingo 2 de abril se conmemora en todo el mundo el Día de la Concienciación del Autismo. Y me da mucho gusto recibirlos aquí en Úrsulo Galván, en este paisaje maravilloso que nos regala la cabecera municipal, y pues se encuentran con nosotros las madres y padres de familia, así como los niños que integran el Comité Ángeles Azules. Les agradezco mucho su presencia porque es de gran valía que ustedes el día de hoy informen sobre las actividades que están realizando este domingo 2 de abril, donde conmemoramos el Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo y la importancia que tiene que el día de hoy mandemos ese mensaje de empatía y de solidaridad con todos los niños que el día de hoy tienen este trastorno de neurodesarrollo, sin embargo que son capaces de reír, de jugar, de amar y también de poder salir adelante como todos nosotros. Es por ello que están lanzando una campaña el día de hoy que se llama Pedaleo por Ti y es una rodada que se va a llevar a cabo el próximo domingo 23 de abril aquí en la cabecera municipal y en Sempoal, en un recorrido que posteriormente se informará. Están ellas ofreciendo una playera conmemorativa que dice Pedaleo por Ti y que va a estar a la venta a partir del día de hoy a través de ellas y de ellos y a través también de este DIF municipal, donde lo que queremos lograr es la recaudación de fondos para que alternativo a las terapias que ellos ya reciben en CRISBER y en CRIBER, ellos también puedan seguir acudiendo a sus terapias en Mundo Inclusivo, donde ya tienen varios meses y donde hemos visto avances significativos. Entonces recuerden apoyar esta bonita causa y el DIF municipal apoya al Comité TEA Ángeles Azules. Quisiéramos que también nos apoyaran en este proyecto que estamos llevando a cabo. Lo que estamos solicitando pues es el apoyo para que nuestros niños sigan en terapias. Yo en lo personal veo mucho el avance en mi hijo. Sé que todas las mamás que estamos aquí hacemos el mayor de los esfuerzos, tanto por nuestros hijos como por nosotros. Y pues más que nada, pues que solicitamos el apoyo de todas las integrantes de esta comunidad para que nos apoyen con la compra de las playeras y sobre todo que se unan en esta nueva idea que es la rodada que se llevará a cabo, para que se incluyan y sobre todo para hacer conciencia. Y cuando empezó Eder Jero y su esposa en campañas, yo les dije, si ustedes apoyan al autismo, a los niños con especiales, dice, yo los voy a apoyar. Y fui a ver a la licenciada Vianey y estuvimos platicando y me dijo que sí, que nos iba a apoyar con los niños. Y así se hizo pues el comité. Estuvimos en reunión y todas empezamos con este nuevo proyecto. Y la verdad, gracias a Dios, hemos tenido respuesta. Mi hija ha tenido mucho, mucho avance. Y pues la verdad, con el corazón en la mano, les pido que nos apoyen y que nos den un granito de arena, que nosotros como mamás vamos a estar trabajando y luchando para que nuestros hijos sean independientes y sigan adelante y que el día de mañana no nos los discriminen. Apóyenos a comprar una playera para nuestras terapias. Para nuestras terapias. Muchas gracias. Muchas gracias. Apóyenos. Comprando una playera. Una playera. Azul. Azul. Apóyenos comprando una playera. El color. Azul. Lástimo. Gracias. Estos son niños que han sido atendidos por el Departamento de Psicología. También han sido apoyados para la canalización de ellos a instituciones como CRIBER y CRISBER, que ofrecen diferentes atenciones de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos. Ellos formaron un comité con algo en común: la preocupación por tener a sus hijos en óptimas condiciones, que sean felices, súper amados y que sobre todo sean un mensaje de humanidad
para los demás. Estas mamás son realmente trabajadoras, ven por el bien de sus niños y tienen una meta en común, que es concientizar este momento de sobre qué es el trastorno del espectro autista y cómo es que los hace únicos, pero los hace maravillosos. En el municipio de Úrsulo Galván estamos comprometidos con la inclusión. Este día se iluminará el puente colgante de Úrsulo Galván Cabecera y las oficinas del H. Ayuntamiento de Úrsulo Galván, además de la pirámide del viento en la comunidad de Sempoala, para conmemorar el Día Mundial de la Concientización del Autismo. En el municipio de Úrsulo Galván decimos y creemos que todos tenemos derecho a ser felices. En el municipio de Úrsulo Galván, las niñas y niños con autismo no están solos. Vamos a seguir trabajando por la grandeza de la familia y por la grandeza de nuestra gente. El domingo 23 de abril participa en la rodada Pedaleo por Ti, por las niñas y niños con autismo del municipio de Úrsulo Galván. La ruta de la rodada inicia en la zona arqueológica de Sempoala a las 8 de la mañana. Va a pasar por la comunidad de Paso del Bobo, La Gloria, El Limoncito, la colonia Francisco y Madero, El Ciruelo, para concluir aquí en la cabecera municipal. No te pierdas esta oportunidad y apóyalos a las niñas y niños con autismo del municipio de Úrsulo Galván, por la grandeza de la familia. En este momento se encenderá el puente colgante en la cabecera municipal de Úrsulo Galván. A la cuenta regresiva de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.